Bueno, la regresé, pero no crean, voy a poner otra canción que bueno, que es la de la Vandálico, nosotros Vandálico. Saludos a nuestros hermanos, a todos los que se están conectando. Joel, José, bendiciones, Adelita Muñoz. Bendiciones a todos los hermanos que se están conectando. Aida Hernández, bendiciones mi hermana, saludes. <muchas> <muchas> Cassandra, mi hermana, bendiciones. Movimiento Cívico Ciudadario, bendiciones, también se me ha perdido Movimiento Cívico, pero está presente. Carlita López, bendiciones, saludos, saludos. Ya nadie quiere almoclin, nadie, ni los mismos sandinistas quieren almoclin. No hay audio, dice mi hermano. Mi hermana. No sé, pero aquí lo tengo. No me escuchan. Quiero que me digan si no me están escuchando, porque... Si no me escuchan, por favor díganme, está todo volumen en el teléfono. Quiero que me digan si me están escuchando ahí. Por favor denle un, un like si están escuchando, por favor. No hay audio, dice mi hermano. Atahuel, Atahualpa, Amaru, bendiciones. Francisco Villalobos, bendiciones. Está bien, dice ahí mi hermana. Ok. La Chayo dice que quiere echar preso a todo lo que. Está vieja, está loca. Está más loca que una cabra, la bruja. Dice que va a echar preso a todos los que tienen COVID-19. ¿Cómo ven? Así que ánimo, mi gente, por favor, mantengámonos animados siempre. Que no van a poder mientras nosotros sigamos firmes, adelante, con entusiasmo en la lucha. No van a poder con nosotros. Porque para Ortega es para que nosotros ya no tuviéramos en la lucha. Y les ha ido feo. Les ha ido feo. Huele a apesta a sapo muerto. Ahí en Nicaragua. Así es de que, bueno, la justicia divina, ¿verdad? Así es que la justicia divina prevalece. Juan de Dios Cruz, bendiciones a todos los hermanos que se están conectando. Mi hermana mamá vandálica dice. Ah, mi hermana vandálica. Qué barbaridad. Un montón de gente tiene. El mamá, mamá Vandálica, todo el mundo la sigue porque en Miami es la mera mera. De Florida, mamá Vandálica, le mando un fuerte abrazo. La mamá Vandálica ha sido una mujer que me he quedado sorprendido en Miami, Florida. Hasta con su... Cuando ha andado enferma, hasta con su, su silla, su bastón, se va, pero ella ha estado siempre en la lucha. Gente, así, por favor. Bueno, ahí se me puso otra canción, no la puse yo, pero es bueno ponerle ambiente a la lucha. Pongámosle ambiente a la lucha, porque de todos modos, de que se van, se van. Y si nosotros nos ponemos todos tristes ahí, no, como que no. Tenemos que estar animados. Firme porque el enemigo nos quiere ver tristes, nada de cara, tri nada de cara triste, hay que mantenernos animados y firmes. Recordemos que eso le hace daño al régimen, mirarlos contentos a nosotros y que le dé gracias a Dios. Que bueno, que el COVID saludo a nuestra hermana Redens Francis. Bendiciones, tenía tiempo también que no se metía la transmisión. Parece que no le están llegando las notificaciones. Es importante que revisen sus teléfonos si no revi reciben notificaciones. Porque es muy importante. ¿Verdad? Es muy importante que estén recibiendo las notificaciones de los likes para que estemos siempre conectados. Conectados y animados en la lucha. Al régimen nos quiere ver triste, nos quiere ver ahí. Todos en el pastel. Aquí vemos en esta lucha. Recuerden que los hermanos nicaragüenses que están en Nicaragua tienen, escuchen bien, tienen un gran apoyo y no están solos. Los hermanos nicaragüenses que están en Nicaragua no están solos, nunca han estado solos porque hemos estado, seguimos nosotros firmes. El día que se triunfe Nicaragua va a ser Nicaragua libre para todos, no solo para uno. Y ese día, todos con la ayuda de mi Dios, vamos a celebrar la victoria, porque esta victoria Dios la tiene en sus manos. Solo quiere que nosotros nos mantengamos unidos, firmes, mantengamos esa firmeza, esa fe y esa esperanza. No perdamos nunca la fe aunque por muy difícil. Les quiero decir algo muy importante con respecto a la unidad y es importante que compartan la transmisión. Miren. Miren cómo están las cosas. Sí. Sí, nosotros nos mantenemos unidos, que no es fácil. Escuchen bien, no es fácil estar unidos. Recordemos que esta lucha nos agarró a todos dispersos. Pero esa, ese, ese punto de que estamos dispersos todos en diferentes partes del mundo ha permitido de que no, el régimen no los agarre a todos ahí apuñados. O sea, la lucha de los nicaragüenses está en toda Latinoamérica, en todo el mundo. Está en Miami, está en Texas, está en Nueva York, está en Los Ángeles, está en León, está en Granada, están en todos los municipios de Nicaragua la lucha de de en contra del régimen criminal está. Así es de que Daniel Ortega está solo, que recuerden que está solo, porque Daniel Ortega no hace, no hace un llamado de atención, no hace un llamado de atención al pueblo, ni tampoco tiene, tiene, escuche bien, Daniel Ortega no tiene la capacidad de convocatoria, la perdió, ni los mismos sandinistas quieren saber nada de él absolutamente no quieren saber nada de él, que son los mismos sandinistas. Pero mucho ojo con eso, no por eso nos vamos a confiar. Nosotros somos nosotros, nosotros los que estamos luchando contra el sandinismo, estamos luchando contra el sandinismo, no contra solo el orteguismo, no, el orteguismo es una familia de criminales junto con sus secuaces, con sus paramilitares, con sus sicarios. Ese es el orteguismo. Pero el sandinismo, comunismo, terrorismo es el que nosotros tenemos que eliminar. Escuchen bien, eliminar. Y eso tenemos que ser todos los nicaragüenses que tenemos que uh, eh, ver que esa es nuestra misión. El sandinismo. ¿Quién nos ha venido haciendo daño desde que llegaron al poder los sandinistas? No solo los dialeristas, los sandinistas. Y sorry por los que, que, que son sandinistas. Bueno, lo siento. Si estás, si ya no estás con el régimen de Daniel Ortega, quiero que sepas que tienes que renunciar al sandinismo. Tienes que renunciar. Si realmente quieres, quieres, quieres que nosotros te creamos, tienes que renunciar al sandinismo. Saludos a todos los que no es A Ido Corrales, a Elita Muñoz. A Celina Gómez, bendiciones. Margarita Pérez, mi hermana, bendiciones. Emelina Gutiérrez, bendiciones. Catalino, y a todos los que no he saludado, por favor, eh, quiero que sepan que los estoy saludando a todos. A Wilcha bendiciones. Para irnos dando una idea, nuestra lucha, nuestra lucha por democratizar a Nicaragua es. Eliminar el sandinismo. El sandinismo. No, no el orteguismo. El sandinismo en todo el sentido de la palabra. Porque no me van a venir con cuentos a mí. No, pues es que yo no soy danielista, soy sandinista. Nada de eso trajo el barco. Han venido dañando los sandinistas desde el 79 que llegaron, que derrotaron a Somoza, empezaron a robar, a saquear, a despojar a los dueños de, los, de las propiedades, a asesinar nicaragüenses. Entonces, señores, para identificación, para que estemos claros de eso. No me dicen algunos hermanos. Saludos a nuestro hermano Aníbal Gómez, bendiciones. Saludos. Miren, nuestra lucha es eliminar al sandinismo. Obviamente, no te vamos a sacar de la mente, señor sandinista, no te vamos a sacar de la mente que seas sandinista o que seas izquierdista. Pero en este momento, nuestra lucha tiene que estar bien identificada. O somos o no somos. No importa lo que cueste, porque ya llevamos más de dos años, no es fácil unirse recuerden de que tenemos ideas dispersas ideas dispersas hay mucha gente que piensa como izquierdista que está en esta lucha y, y yo creo que eso también falta que madurar necesitamos sabiduría educación porque si nosotros estamos en esta lucha es para definir el futuro de nuestro país para cambiar el sistema para cambiar el sistema para cambiar el sandinismo, que es un trabajo que a partir, ahí va, ahí va la otra vuelta, ahí va la otra vuelta para que le vayamos dando forma a la situación, para que nosotros vayamos, vayamos dándole una forma, vamos a eliminar el orteguismo, sandinismo, el orteguismo, la familia Ortega Murillo, sus cómplices, Arnoldo Alemán y la familia, esas dos familias son las que han venido jodiendo a Nicaragua. Y aunque no me lo digan, que aunque hay algunos que todavía quieren alemán, lo siento que se queden con él, pero Nicaragua tiene que ser libre, Ansorri. No podemos, Yo, nosotros, los eh, miembros de la resistencia, nosotros en algún momento apoyamos a Arnoldo Alemán, y Arnoldo Alemán se aprovechó hasta de la ayuda de los contras, que por cierto quedó una, un, un, un buen billete allí, anclado, pues, por culpa del mismo Arnoldo Alemán. Entonces, o somos estas dos familias, y, no, y después de eso, la familia alemán, las familias de, Or, de Ortega, esas son las, 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 las que tenemos que eliminar. Y después de allí, nos vamos con la, la familia UNAP, pues, que no quiere nada con los azul y blanco. Porque no me vengan con cuentos a mí que, que no, pues nosotros somos UNAP, y nosotros somos azul y blanco, pero que lo demuestren, porque no lo han demostrado ni tampoco han seguido las instrucciones del pueblo de Nicaragua el pueblo de Nicaragua quiere derrocamiento del régimen derrocamiento del sandinismo y yo lo siento tienen derecho tienen derecho a lo mejor a irse como partido político porque no vamos a, no vamos a a, 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 a a poder también de una sola vez terminar con todo pero o es todo o nada o es todo o nada y después vamos con toda la chanchera, con toda la chanchera, la asamblea nacional que hace 90 diputados, no sé cuántos diputados eh, piricuacos eh, corruptos, hasta liberales corruptos, eh, o sea están allí y no se quieren ir, por eso es que ellos no quieren que el régimen de Ortega caiga, porque si cae Ortega van a caer todos y se van a ir en el, mismo, en el mismo hueco, se van a ir todos. Porque los queremos quemados a todos. Yo, sinceramente, les voy a decir, yo no quiero que nosotros les andemos con, con paño suave a todos estos corruptos. Porque se les ha hecho el llamado, hombre, qué fácil es escuchar al pueblo. Qué fácil es escuchar a las madres de abril. Qué fácil es escuchar... Muchos, muchas cartas que han mandado los secuestrados políticos, no se vendan ni se rindan. No se vayan, no dialoguen con el enemigo y aunque están presos y en que los están torturando. ¿Ah? Y hoy ya tienen tranque estos de la UNAP y de la Alianza que les dieron un billetón, ¿verdad? Que lo andan utilizando para campañas electorales en Nicaragua, ya tienen tranque ahí arriba. Washington, ya se les está poniendo tranque para que miren de que el pueblo no se va a dejar en Nicaragua, no, va, no queremos más corrupción. Y lo siento, pues, en, en algún momento dicen, no, pues este Donaris mucho habla cosas ahí y, y todo eso en contra. Claro que voy a seguir hablando, porque aún, aún que se vaya Ortega. Y que no me van a decir, no, pues que es que yo soy, es que yo ahí estaba porque estaba siendo amenazado. Mentiras, mentiras. Los azules y blancos están allí, están siendo perseguidos, asediados. Los presos políticos perseguidos, asediados. Y ellos nunca han, han dicho de que quieren negociar con el régimen. Entonces, a estas alturas están callados. Están callados, están con la boca cerrada. No han levantado la voz por Nicaragua. ¿Dónde está la UNAP, la Alianza? No era que eran los representantes en Washington. No eran que eran los do doñes señores, la empresa privada, el COSEP. Todos son la misma bola de criminales. Entonces, sumémosle, sumémosle. Tenemos la Alianza Cívica. Y estamos hablando de la estructura. Yo sé que el UNAP es grande. La UNAP, el nombre del UNAP es bien bonito. Es bonito. ¿Verdad? Pero. Y quienes están dirigiendo la UNAP son MRS. Son MRS, sandinismo, ¿verdad? Es sandinismo. ¿Quiénes están ahí? ¿Han visto ustedes un MRS preso en las mazmorras? ¿Verdad que no? Sandinismo. Sandinismo histórico. Sandinismo histórico. Y ahí vamos, ¿sí? y ahí nos van llevando, enredando. Y tienen tienen gente trabajando en Washington, cabildeando para ellos. Tienen gente en la de la Alianza y la ONAP. Tienen gente cabildeando aquí arriba, 24-7, para bloquear las sanciones. Ellos no quieren sanciones. O ustedes han escuchado que ellos se pronuncian eh, eh, que quieren derrocar al régimen, ¿verdad que no? Entonces queda más que claro que es la oposición del régimen. Y sí, si, y sí. Si, Estoy diciendo mentira, entonces que me llamen pues de la UNAP y que me digan, "Deja de estar hablando, estás mintiendo." Que estás mintiendo. Saluda a nuestro hermano Fabio Beldaña, bendiciones. Hasta allá Washington por allá, Nueva York, no sé por dónde está mi hermano, pero es un gran líder. Y así definitivamente, o somos o no somos. O vamos a derrocar a, a, al sandinismo, vamos a cambiar nuestro sistema o vamos a o van a compartir plato y mesa con el régimen, como lo han hecho siempre. Aquí que no me vengan con cuento, a mí no, es que estaba amenazado y que tenía que estar allí en la alianza para que, pa que no me jodieran o para proteger a su familia mentira. Todos los nicaragüenses están arriesgando su vida, toditos, 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 exactamente todos. Los nicaragüenses, los presos políticos, las madres de abril. Eh, lo, los campesinos que han venido siendo asesinados, los estudiantes, los tranqueros, la, la, toda la gente que estaba en los piquetes allá en Nicaragua, toditos, perseguidos, presos, desaparecidos, lisiados de guerra. ¿Ah? Entonces, ¿cómo es posible? No, pues es que ahí estamos en la UNAP para, para estar observando que, que no vayan a hacer una letra. ¿Cuál letra? Si es ese es la oposición del régimen, señores. Es la oposición del régimen que tiene que cuidarle. Y eso se lo he dicho a muchos ellos. no es que los tenemos que tener de cerca. No, hay que sacarlos también. No tenemos nada que ver si ya sabemos que ellos están del lado del régimen. Porque si no estuvieran del lado del régimen, entonces estuvieran con nosotros. Entonces ellos estuvieran también cabildeando para que sancionen a todo el ejército, a, todo el, a todos los mafiosos piricuacos, en, en todo el sentido de la palabra. ¿Ah? Si la UNAP estuviera del lado del pueblo y la alianza cínica, entonces estuvieran cabildeando. Ok, nos vamos a unir con todos estos activistas que están ahí en Miami, en, en, Miami, en Nueva York, en Washington, en los Estados Unidos, en Canadá, en Europa. Vamos a unirlos todos y de una vez que desconozcan a Ortega y nadie lo tiene y ya, ya está, esta situación ya se hubiera terminado. Pero ¿quiénes son los que han venido bloqueando? Ellos. Porque tienen intereses personales. ¿ah? Pero más no saben que el pueblo sigue resistiendo y que se les cayó, se les va a caer y se les ha caído y se les va a seguir cayendo. Una, su carrera política sin vergüenza. Otra, de que aquí en esta lucha, ya dos años y pico de lucha, ellos se pusieron como un tranque, no solo en Nicaragua, y todavía andan en sectoriales. Haciendo sectoriales, haciendo campaña, ¿me entienden? Haciéndole el, 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 atrasando la lucha, porque no han demostrado lo contrario y mientras no demuestren lo contrario no están en contra del régimen y ya a estas alturas para que lo hubieran demostrado, para que salga esa verdadera oposición, ¿por qué no lo hacen? ¿Acaso que el pueblo quiere irse a elecciones con estos criminales? ¿Acaso nosotros estamos en esta lucha para ir a, a, a contiendas electorales con los pericuacos? ¿De qué se trata entonces? ¿Ah? Y yo les aseguro, escuchen bien a estos señores que están que están eh, metiéndose en serios problemas, por cierto. Se están metiendo en serios problemas. ¿Por qué? ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Si ellos siguen callándose todo lo que está haciendo el, el, el régimen para dañar la lucha de los nicaragüenses, para que no, Daniel Ortega no sea derrotado. Recuerden que se van a ir también al chipote junto con el régimen. Aquí solo hay dos cosas: solo hay dos cosas con los traidores de la patria: o se van a la cárcel o se van al panteón, definitivamente. Porque el, si nosotros seguimos permitiendo de que se nos monten encima todos estos corruptos, si nosotros permitimos que esto siga pasando, nosotros no vamos a terminar con nuestra misión, que es dejarle a Nicaragua, a nuestras futuras generaciones, un Nicaragua libre, democrática, donde haya una verdadera democracia y un verdadero Estado de Derecho. Y solo hay dos maneras de limpiar el país. O que se vayan a la cárcel y paguen en las cortes internacionales, los grandes, ¿verdad? O que paguen en la cárcel, o que se vayan al panteón, porque el pueblo tiene que ajusticiar a todos los criminales. Todo el que se alegue, el que haga alianza con los criminales es un criminal también. Entonces, solo espera, solo les espera dos caminos. Dos decisiones. O se van a la cárcel o se van al panteón. Porque, el, porque es tiempo de que el pueblo reaccione. Ya basta de engaño a los nicaragüenses. La OEA, los organismos internacionales, los derechos. Nadie está haciendo por nadie por Nicaragua. Nada. Solo el pueblo salva al pueblo. Y a lo mejor van a decir, Donari, estás exagerando. No estoy exagerando. Si yo... Me hago cómplice del régimen. Estoy traicionando a mi patria. Una, estoy traicionando a mi gente. Estoy traicionando a mi pueblo. Estoy traicionando la sangre derramada de los que murieron. Y eso no es lo que el pueblo quiere. Y quiero que se lo graben bien en la mente estos traidores, sinvergüenzas, vividores de esta lucha de los nicaragüenses. Solo les espera dos. Dos cosas, dos lugares donde van a ir. O al panteón o a la cárcel. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Si nosotros no logramos hacer eso, nosotros no vamos a terminar con la corrupción en nuestro país. Ya demasiado ha sufrido el pueblo de Nicaragua y sigue sufriendo. Y yo les aseguro, en los Estados Unidos de Norteamérica existe la pena de muerte. Y yo he hablado sobre eso. Por un, por un animal que mate una persona le dan cadena perpetua. O si asesina a un hermano a sangre fría, como lo ha hecho el régimen, solo a una persona le dan cuello para abajo. Le dan cuello. Y nosotros, los nicaragüenses, tenemos que exigir que Daniel Ortega le den la pena capital, le den la horca, lo que sea, pero que le den que desaparezcan porque si nosotros no terminamos con eso desde raíz nosotros vamos a continuar batallando con nuestra patria vamos a seguir batallando desde cuándo no viene matando el régimen sandinista y no me van a venir con cuentos no es que que a Daniel Ortega a Daniel Ortega quien lo quien lo tiene allí es el mismo pueblo cuando en el momento de que le dieron una oportunidad, y me acuerdo de eso, había muchos padres sacerdotes que, que estaban hablando, no hay que darle otra oportunidad, por darle otra oportunidad ahí está el salvaje matando a la gente. Si nosotros permitimos eso que se siga dando otra vez, igual que en los 90, señores, Nicaragua va a vivir toda la vida siendo asesinado, robado siendo explotado, dañado, violado sus derechos humanos por estos criminales y yo no tengo nada en contra de ninguno de esos de, de esas organizaciones que mencioné como organización política pero sí te, estoy en contra de la corrupción de la maldad hombre porque ya es no tener corazón si sabiendo de que Nicaragua está pidiendo el derrocamiento del régimen y venir y venir a hablar, no, pues que, que nos vamos a elecciones, salida suave. ¿Dónde han visto, en qué momento han visto de que existe una salida suave cuando tenés un país secuestrado? ¿De dónde, de qué manera? O que me lo diga alguien, ¿cómo van a, a decirle a Ortega? ¿Acaso que Ortega va a decir, no, pues está bien, de todos modos ya no tenga gente? Miren, les voy a afirmar, aquí está, les voy a afirmar que ya dejo el poder. No lo soñemos. No lo soñemos, Daniel Ortega pertenece a un grupo terrorista transnacional, a un cartel de los soles, T tiene coordinaciones con Irán, con los países terroristas e izquierdistas y que en algún momento, en algún momento he hablado sobre el terrorismo transnacional que iba a entrar a Estados Unidos, lo estuve hablando hace más de un año y medio y se los dije. Los terroristas van a entrar, los sandinistas van a entrar como perros a su casa. Ahí está la muestra, ahí tiene la prueba Donald Trump. Que los sandinistas se están metiendo y que están siendo pagados por el régimen de Daniel Ortega, que es parte del narcoterrorismo, del cartel de los soles y de Suramérica Y todos los países izquierditos, hasta pegarle a ISE y, y a, a Irán, a todos esos países que son enemigos de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Ahora, Daniel Ortega nos montó la jugada. ¿Por qué Daniel Ortega nos montó la jugada? Por el diálogo. Y eso es lo que realmente no podemos permitir. Si por el diálogo el primer oxígeno que se le dieron a este régimen fueron 90 días, miren a dónde nos tiene. Miren dónde nos tiene. ¿Por dónde vamos ya? Por eso es que nosotros no podemos permitir diálogo con los criminales. En ningún momento, señores, con los criminales no se dialoga. Y vuelvo y repito. Y ojalá que Dios no me castigue ni que ustedes me rechacen por esto que les voy a decir. Y si estoy equivocado, ustedes mismos me van a decir, Donari, la regaste. Lo que dijiste era una mentira. Pero miren lo que les voy a decir porque me gusta hablar con el corazón en la mano. Nadie tiene, nadie, nadie, nadie en este momento tiene la llave para rocar a Ortega políticamente. Y la oposición, en vez de tener huevos para derrocar al régimen, se están uniendo a ellos. Entonces, le toca al pueblo salvar al pueblo. Y no olvidemos esas caras ni esos nombres quienes están vendiendo la lucha nicaragüense. Por cierto, salados, porque hasta ahí llegaron. Ellos ya están identificados quiénes son los que están vendiendo la lucha en Nicaragua. Y por el cadáver de muchos nicaragüenses tendrán que pasar para que se vayan a negociar con el régimen. Escuchen muy bien, les voy a decir, esto falta. Y se van, y en algún momento todito nos vamos a ver la cara, los traidores, con los verdaderos luchadores. Porque con los delincuentes criminales de Nicaragua, no se tiene que negociar. Estados Unidos, la Haya, la ONU, los organismos internacionales saben perfectamente bien de que Daniel Ortega califica para la pena capital, para pedir el R2P, para pedir el bloqueo económico, para levantarle el casta, que le cierren todo. Es lo que tenemos que exigir. Y los ciudadanos americanos en Estados Unidos tienen que que dar su voto a cambio de la liberación de Nicaragua. Tenemos una gran oportunidad, algo que no tienen los sapos. Lo, el Frente Sandinista tiene bloqueo por todos lados. Así es, Raquel. Y, y ahorita, y ahorita, los nicaragüenses ya todos aprendimos a manejar al régimen. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que esta lucha está durando. Nosotros nicaragüenses hemos aprendido a manejar al régimen. Nos hemos aprendido a mantenernos informados. Porque Daniel Ortega no tiene la posibilidad de manejarnos a nosotros. Es difícil. Es difícil. Porque gracias a Dios estamos desplazados en diferentes partes del mundo. Ahora, la pandemia no la va a controlar el régimen. Porque ellos, ellos. No tienen ni la mínima idea el régimen de poder controlar eso. Y están pidiendo a grito, están gritando. Están gritando que no pueden. Y eso es justicia divina. La justicia divina nos está apoyando a nosotros. Pero nosotros, los que estamos en oposición, tenemos que prepararnos para regresar a Nicaragua en cualquier momento, si va a ser tarde o si va a ser temprano, nosotros tenemos que regresar a Nicaragua a derrocar a Ortega. Y para eso necesitamos estar unidos y bajarle un poco a la politiquería que no sirve para nada y hacer acciones para ayudar a Nicaragua. Entre todos los nicaragüenses que estamos en todas partes del mundo, que tenemos trabajo, podemos colaborar para que Nicaragua se vuelva a levantar la lucha de nuevo. Y eso se tiene que dar tarde o temprano. Y si se va a dar tarde, ¿por qué no hacerlo ya? No tenemos que perder tiempo porque mientras el pueblo está muriendo, mientras ni el sandinismo tiene apoyo de nadie. Porque allí los gatos sandinistas, los gatos, los gatos, los que son rotonderos, los de 200 pesos, nadie les, los, los saca por los medios de comunicación. Y eso es lo que están reclamando los de la militancia sandinista. Que por qué Daniel Ortega no los saca a ellos, no los va a sacar porque son cualquier gato, son cualquier gajo, como decía un amigo. Ahí está sacando solo a los grandes, a los, a los diputados, a los que se han muerto. Gracias a Dios que se los ha llevado, pues. Que se, que se han muerto, pues, porque no sé si qué irá a pasar con ellos. Pero, una, Daniel Ortega no tiene capacidad en el sistema de salud, Daniel Ortega no tiene la capacidad política. Daniel Ortega no tiene la capacidad ya económica porque no le está ayudando al pueblo. Daniel Ortega no tiene la capacidad para manejar Nicaragua. Daniel Ortega es un estorbo en Nicaragua. Daniel Ortega es un criminal en Nicaragua. Daniel Ortega y toda su cúpula son un, una mafia en nuestro país. Daniel Ortega y toda su cúpula de delincuentes es nada más que un grupo de criminales terroristas, narcoterroristas, que están haciendo daño no solo a Nicaragua, sino a toda Centroamérica. Y no solo a Centroamérica, sino que hoy Daniel Ortega ha trabajado para... para que mandar el terrorismo a Estados Unidos de Norteamérica y allí es donde quiero llegar. Si Donald Trump quiere que los nicaragüenses que estamos en esta lucha apoyemos a los Estados Unidos y que somos un gran apoyo para ellos, eh, Donald Trump tiene que apoyarnos a liberar a Nicaragua y tenemos un gran apoyo. Y Donald Trump, ahora miren cómo es la vida, miren cómo es la vida. Ahorita, ahorita, una, la pandemia nos está ayudando mucho. Y otra, de, que de lo que hicieron los piricuacos en Miami y en otros estados con la bandera roja y negra, nos ha servido, nos ha servido, miren cómo va la, va la cosa, nos ha servido para que el gobierno de los Estados Unidos y las Naciones Unidas se dé cuenta de que Daniel Ortega es un terrorista y que está mandando y está financiando a, la, a su... A su a sus serviles para que vengan a hacer destroce a Estados Unidos de Norteamérica y Donald Trump no lo va a permitir. Por eso es que Donald Trump ahorita nosotros nicaragüenses tenemos tenemos a, a Daniel Ortega si nosotros queremos y le vamos por donde queremos del pico, así como decirlo, tenemos así del pico, pero tenemos que irnos directamente donde tenemos que realmente donde esté el poder. ¿Y dónde está el poder? En los Estados Unidos. Estados Unidos se va a levantar. La economía de Estados Unidos va a levantarse como, como un globo, así para arriba. Uf, otra vez. Igual que cuando el 9-11, septiembre 9-11, ¿verdad? Igualito. Y todos, todos vamos a colaborar para una, para que eh, los, los republicanos ganen en este país. Pero ahí nomás nosotros tenemos eh, que gestionar. Para que de una vez se derroque el régimen. Y si no, pues que nos mande, pues los cacoazules, como decimos, podemos pedir una intervención militar. Nosotros no hemos pedido, no hemos tocado esos puntos. Tenemos que pedir una intervención militar cuando un, un país está siendo masacrado. Y yo les aseguro que los Estados Unidos ya deben estar diciendo por qué no se han levantado otra vez. Porque este es el momento. Este es el momento. Sabemos que está la pandemia, sabemos que está la pandemia y que tenemos que protegernos. Pero recuerden, recuerden, señores, que este es un buen momento. Este es un buen momento. Daniel Ortega está completamente... Y vamos a hablar de Daniel Ortega porque es el jefe del, 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 de la mafia mal, mal, asesina, ¿verdad? Y pobre, pobre de los que están queriendo negociar con el régimen. Nosotros tenemos identificados los sacerdotes que están con el régimen, los pastores que están con el régimen, los que han vendido la lucha, los que estaban en nuestra lucha y están, y están por debajera, calladitos, haciendo negocios por debajera. Sabemos cua, a qué hora se reúne. Lo tenemos del pico. Solo es nada más que nosotros volvamos a activar esta lucha con todos los fierros, con todos los fierros, a, a, a derrocar al régimen. Es nuestra oportunidad. Es contra el sandinismo. Contra el sandinismo. Estamos luchando por la democracia. Tampoco vamos a violentar la, ide la ideología de nadie. Pero en algún momento, el trabajo de nosotros, ¿cuál tiene que ser? Convencer a los piricuacos de que nosotros queremos un cambio en nuestro país y que ese cambio es para todos. Así de fácil. Que ese cambio es para todos. Este, esta lucha de Nicaragua no es por ideologías políticas. Este es una lucha de cambiar un sistema de un gobierno criminal que en vez de ayudar a su patria, lo que ha hecho es eh, hundir a Nicaragua, asesinar. Porque Daniel Ortega tiene, o sea, Daniel Ortega es el que maneja la droga, es el que controla la droga, el ejército. ¿Ah? Los marines son los que allá en la costa atlántica son los que se mantienen ahí como, como con un anzuelo, nada más trabajando y vamos para arriba, y Daniel Ortega llenándose de billete. Ahí es donde quiero llegar yo, hombre. Cuando quieren sancionar, cuando quieren sancionar, primero le avisan al, al delincuente, te vamos a sancionar. Acaso si yo a mí me van a sancionar, yo voy a esperar que me sancionen. Voy a esperar, no, pues voy a esperar que, que la OEA o los Estados Unidos o el Departamento del Tesoro me dijo que, que me iba a sancionar, voy a esperar que me sancionen. Ellos ya sacaron su dinero. Ya lo sacaron. Primero les avisan. Eso es complicidad. Eso no se vale. Porque los nicaragüenses siguen muriendo. Acaban de marar, matar a otro hermano de la resistencia nicaragüense en, la, en los campesinos. Y los asesinatos van a seguir. Así que gracias a todos los que se conectaron, sigamos firmes, sigamos trabajando todos, no negociaciones, no politiquería, no queremos corruptos, no queremos esos diputados, también se, tienen que irse presos todos, toditos, toditos, que no se quede nadie, toditos tienen que irse presos, todos. O ya sabemos, porque si siguen resistiendo por querer dejar a Ortega, ya saben qué es lo que les puede tocar, porque no se puede permitir más masacre en Nicaragua. No hemos podido, no hemos visto ni un tan solo paramilitar preso. Y nuestros hermanos secuestrados políticos ahí siguen. Ahí siguen igual. Que Dios me los bendiga. Pidámosle fuerza a Dios. Protejámonos todos. Que Dios nos proteja de la pandemia. Que Dios proteja a Nicaragua de tantos muertos que al mismo tiempo les digo que, que algunos realmente son inocentes, pero hay gente que no son inocentes porque se les dijo, y si hoy están muriendo, pues, del frente sandinista pues se les dijo, no, 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 no fuimos egoístas, se les dijo que no hicieran cosas y lo siguen haciendo. Ahí es cosa de ellos, ¿verdad? Pero nosotros los azul y blancos vamos a seguir firmes, dignos, y ya saben, derrocamiento, sí. No elecciones con criminales, no diálogo con criminales. Nuestra misión es derrocar al régimen. Que Dios me lo bendiga y muy buenas noches.